Pues, ¿qué obras, pandilla de YouTube? ¿Cómo están? Primero que nada, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén viendo este nuevo video. Sean bienvenidos a la tercera parte de preguntas, no, la cuarta parte de preguntas y respuestas. Lo que van a estar viendo el fondo, rápidamente les doy una explicación. Esta es una de mis últimas partidas, al igual que las anteriores, pero ahorita que estaba yo checando qué gameplays me quedaban para subir, me encontré con una grabación de más o menos alrededor de 20-25 minutos. Y yo dije, bueno, aquí debe haber por lo menos dos o tres partidas, si no me equivoco. Entonces me puse a ver y me acordé de esta partida que van a estar viendo, porque es una partida en la cual quedé como 38 y me mataron como 32 veces. El equipo contrario, como lograron ver al principio, pues eran güeyes de clan, eran prestigios, no recuerdo qué prestigios eran, pero pues daban batalla. En este gameplay me verán tratando de capturar banderas, tratando de ganar, porque ese es el objetivo. Mi equipo hizo su trabajo, yo hice el mío también, y no recuerdo si ganamos o perdimos. Y creo que si perdimos fue por muy poca diferencia, no me acuerdo. Este gameplay, como sabrán, es de más o menos 3 meses, así que no recuerdo si ganamos o perdimos, pero lo ocuparemos para el preguntas y respuestas 4, y para que tengan algo con que entretenerse. Ahí se ven una buena jugada, pues ahí díganme, chequense esta. Yo pensé que lo iba a matar y se echa para atrás y me mata. Cosas que pasan en la vida. Pero bueno, pandilla, sigamos con las preguntas y respuestas. Si no me equivoco, en la última con que contesté el día de ayer en el video era relacionada con Goku o Vegeta, así que pues vamos a ver cuál después de esa, cuál sigue. Goku o Vegeta, ¿dónde están? Aquí la tengo, de Daniel. En el siguiente dice: en un futuro, ¿qué te gustaría que cambiaran y sobre todo mejoraran de los shooters? ¿Y qué juego esperas más del 2015? Bueno, en un futuro, ¿qué me gustaría que cambiaran de los shooters? Pues estás hablando en general, así que pues yo nada más juego Call of Duty. ¿Qué me gustaría que cambiaran? Yo creo la conexión, porque para que sea parejo con todos, que todos puedan jugar, digamos, no tengan ventaja o desventaja por tener una buena o mala conexión. Me gustaría que hubiera conexión pareja para todos, así como lo es en Battlefield y como en cualquier otro juego que lo tenga, ¿no? Eso es lo que me gustaría que cambiaran en Call of Duty, porque yo nada más juego Call of Duty. ¿Y qué juego espero más para el 2015? Call of Duty Black Ops 3. Y en sí no sé qué juegos más vayan a salir, no estoy muy informado. José Carlos pregunta: ¿qué club de fútbol le vas? Yo le voy, no es que me considere un super fanático del fútbol, por ahí de cuando tenía 12, 13 años me gustaba mucho y jugaba todos los días ahí en el barrio con los compas y eso. Pero pues después de ahí dejé de jugar y le iba al América. Pero tiene años que no me siento a ver un partido de fútbol. Prefiero ver, si llego a ver algo relacionado a fútbol, prefiero ver, digamos, como que un resumen de lo mejor del partido y algo así. César S.A. dice: ¿eres un dios? Porque yo creo que sí. No, no soy dios, soy bueno para jugar, lo sé, pero pues tampoco es que llegue a Dios, ¿va? Jorge David pregunta: ¿has pensado en casarte y tener hijos o no? En casarme sí, en tener hijos también. ¿Cuándo? Pues cuando encuentre la mujer adecuada para tener eso. Y creo que ese es uno de los sentidos de la vida, ¿no? Casarte y tener hijos. Oliver Yair pregunta: ¿cuál fue el primer shooter que jugaste? Saludos desde México, putos. El primer shooter, si no me equivoco, fue Call of Duty, el primero y el último. Probé Battlefield 3, o no sé qué Battlefield era, pero pues la verdad no me gustó mucho. Y de ahí en fuera no he jugado ningún otro más. No porque, bueno, más bien no me interesan, no se me hacen tan buenos. Y pues esa es la razón. ¿Quién te invitó a jugar Call of Duty y cuál fue tu impresión antes de jugarlo? Bueno, me invitó a jugarlo un amigo que se llama Néstor. Actualmente él vive en México, estaba aquí en Estados Unidos, pero se fue a México. Y él me decía que lo jugara, que era, que estaba bueno y que me iba a gustar. Yo en ese tiempo jugaba Resident Evil 5 para PlayStation 3. ¿Y cuál fue mis impresiones antes de jugarlo? Pues que no me gustaban los juegos en primera persona. No, me mareaba. Típico que te ven jugando y pues te dicen: ¿a poco no te mareas? Esas eran las mismas palabras que yo decía, pero ya después fui agarrándole la onda hasta que pues aquí sigo. Dice Claudio Cisternas Ángel, me dice: ¿me amas? Ay, ¿por qué no? ¿Y por qué eres hombre? Eduardo Ramos Cepeda dice: ¿te gusta el rap? Y si es así, dime qué artistas te gustan como W. Estoy muy fuera de lo que es el rap en español. Y lo poco que escucho
Sigue siendo W, sigue siendo Nash, que por cierto sacó su último disco, del cual nada más he escuchado una o dos canciones. No me he puesto a tratar de escucharlo todo completo porque, pues no sé, como que las letras de Nash a veces son muy profundas, muy reflexivas, con buen mensaje. Y ahorita no ando con ganas de reflexionar y de escuchar un buen mensaje y algo así, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues creo que no hay nadie mejor. O al menos ninguno de los que he escuchado me gustan. En sí nada más me gusta KCO y Nach. De ahí en fuera, nada más. Y en inglés, pues 50 Cent, Eminem, Drake, Lil Wayne. Todo lo nuevo que sale aquí. Alcatraz pregunta, ¿cómo te llamas en la vida real y por qué eres tan esposa? Bueno, ¿cómo me llamo en la vida real? Mi nombre verdadero es Jorge. ¿Y por qué soy tan esposa? Pues no entiendo tu pregunta, pero pues no sé. Mike Ángeles pregunta, ¿cómo sería tu Call of Duty perfecto? Mi Call of Duty perfecto es. Mi Call of Duty perfecto fue, ese sigue siendo Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, yo creo. Antonio Vega me dice, un juego en el que estés interesado que no sea Call of Duty, saludos. Un juego en el que esté interesado que no sea Call of Duty. Creo que no hay ningún otro. Ningún otro, la verdad. Los trato de probar, pero me aburren muy rápido. ¿Será que estoy muy viciado con Call of Duty? Puede que sí. André Uriel pregunta, ¿alguna vez le pediste a alguien? ¿Le pediste a alguien? Después dice, ¿has tenido algún desamor? No sé, vamos a contestar la segunda porque la pregunta primera no sé qué onda. ¿He tenido un desamor? Sí, tuve uno. Tuve uno y pues tampoco fue que desamor, simplemente me gustaba, pero ella, yo no le gustaba a ella y cosas que pasan, ¿no? Eso ya fue hace tiempo. Richard Núñez dice, ¿qué club de español le vas al Barcelona? Y le voy por Messi y no por nadie más. Messi es el mejor. El mejor de todos los tiempos, el mejor del mundo y el mejor siempre será el mejor. Viene de otro planeta. Carlos DB dice, hola hermano, ¿podrías mandarme un saludo? En el mundo gamer me llamo Carson. Anda, pues un saludo para Carson. Ahí está el saludote. ¿De qué parte de México eras? Saludos para Marco Antonio Bastellos de Obsesón. ¿De qué parte de México soy o era? Bueno, nací en el Distrito Federal, pero la mayor parte del tiempo crecí en Puebla. Entonces yo creo que se podría decir que soy de Puebla, porque ahí fue donde me crié o viví casi 15 años de mi vida. Entonces pues de ahí soy. Y bueno, con eso concluiríamos lo que serían las preguntas y respuestas que me dejaron a través de Facebook. Si no me equivoco, en Twitter me dejaron unas. Dejen ver si las encuentro aquí rápidamente para ver si las contesto. Y también en los comentarios del primer preguntas y respuestas me dejaron unas. También dejen ver si las encuentro rápidamente. A ver dónde están. Tengo que bajar aquí en mis notificaciones. Para cuando preguntas y respuestas, por aquí debe estar. Por aquí está, dice. ¿Cuándo más videos? Bueno, ya estoy subiendo ahorita. ¿Sigues jugando Black Ops 2? No, ya tiene rato que no lo juego. ¿Vives solo? No, vivo con unos amigos. ¿Qué opinas de las recientes actualizaciones y DLCs de Advanced Warfare? No he estado al tanto de las actualizaciones y mucho menos de los DLCs de Advanced Warfare porque es algo que desde Modern Warfare 3 dejé de comprar. No los compré para Modern Warfare 3, no los compré para Black Ops 2 y los pocos que tenía me los pasaban. Saludos Diamond, se extrañan tus videos. Saludos para Javier de la Rosa en Twitter. Martín número 10 dice, ¿cuándo es Xbox One? Mándame saludos, saludos para Min Karma. Y de ahí dice, ¿cuánto ahorraste para las vacaciones? ¿Cuánto te pagan de jardinero? Yo trabajo en construcción y gano como 110 al día. ¿Cuánto ahorré para vacaciones? Tenía dinero ahorrado ahí en el banco y de ahí ocupé lo que tenía que ocupar. ¿Cuánto te pagaban de jardinero? Me pagaban 150 al día, $150 al día. Yo trabajo en construcción y gano como 110 al día, cosa que se me hace muy poco porque yo conozco güeyes que ganan hasta $200 al día en eso. Es un trabajo pesado, desde luego. ¿Cuándo la ADN? Pues cuando salga y cuando vuelva a jugar, yo creo. Bueno, de ahí nos pasamos a las preguntas en el primer video de preguntas y respuestas, porque el gameplay ya está a punto de acabarse. Vámonos rápido, que el tiempo se acaba. Diamond, apúrate. A ver dónde está. Preguntas y respuestas, aquí la tenemos. Vamos a checar los comentarios. Por aquí yo veía un vi una, si no me equivoco.
Hey Diamond, ¿qué te parece poner un intro? De hecho, estaba pensando en utilizar mi intro anterior. Y creo que nada más. Yo había visto una. Diamond, ¿eres cristiano o católico? No soy cristiano, no soy católico, pero creo y últimamente he tenido la curiosidad de acercarme a lo que es la religión, a conocer un poco en qué consiste. Leo la Biblia cuando puedo, es un tema que me llama mucho la atención. Y no me considero de ninguna religión porque yo creo que las religiones son hechas o fue algo creado por hombres. Entonces, estoy como que muy confundido, pero me llama mucho la atención Dios, Cristo y leer la Biblia. Bueno, creo que ya nada más era esa. Si no me equivoco. Sí, bueno, pandilla, con esto concluiríamos de preguntas y respuestas 4. He respondido todas sus preguntas. Ahí están viendo el final del gameplay. Ganamos, sí, creo que ganamos. Vean, 172. Pero bueno, espero como siempre que haya sido de su agrado. Y si así lo fue, qué bueno. Nos vemos en el siguiente. Adiós.